Dime un segundo, voy a cerrar mi ventana porque creo que se oye mucho ruido. Hola, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a otro de nuestros llamados a la acción. Mi nombre es Viviana Rodríguez y soy animadora sociocultural de México Unido contra la Delincuencia. Quiero darles la bienvenida a otro de nuestros llamados a la acción de la red Conéctate por tu Seguridad de México Unido contra la Delincuencia. Y bueno, para dar inicio a este webinario, quisiera preguntarles si ustedes han pensado cómo desde la familia vamos formando a la ciudadanía. ¿Se han preguntado esto o han pensado cómo desde pues la forma en la que estoy criando a mi niña, a mi niño, voy formando a esa ciudadana o ciudadano que va a estar en mi comunidad? Bueno, pues México Unido contra la Delincuencia ha organizado este webinario para que tú puedas responder estas dudas. El webinario de la cultura de la legalidad en las familias y para abordar este tema, tenemos el honor de contar con Abedul Herrera, Yolanda Mendoza y Nancy Santiago. Ellas han dado este tiempo de su día para contar sobre cómo ha sido el compartir la cultura de la legalidad en las familias. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. De verdad que es un gusto contar con ustedes en este espacio. Y antes de dar inicio, quisiera mencionar la dinámica de nuestro webinario. Primero va a estar dividido en tres bloques, donde dará inicio Abedul, después Yolanda y después Nancy. Tendrán 7 minutos cada una de ustedes para responder a las preguntas que les vamos a hacer. Y bueno, una vez que finalicen, habrá también un espacio para compartir las ideas que me generan la participación de mi compañera. Es decir, tú vas a opinar respecto a lo que expuso nuestra panelista en turno. Y también estaremos intercambiando puntos de idea y también puntos de vista con la audiencia. A través del chat te invito a que tú ahí escribas qué piensas, qué consideras respecto a lo que está expresando cada una de nuestras panelistas. Por favor, escribe en el chat de esta transmisión en vivo y tendremos una sesión de nuestro webinario para que ahí pues leamos tus preguntas y podamos intercambiar estos comentarios con nuestras panelistas. Y bueno, ya para ir introduciendo a este tema que nos reúne el día de hoy, quiero contarles que México Unido contra la Delincuencia tiene una iniciativa comunitaria que se llama Red Conéctate por tu Seguridad. Y el objetivo es mejorar la seguridad ciudadana en el polígono de San Fernando y San Juan, que está ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc. Pero fíjense que ahora en este tiempo de confinamiento y de la nueva normalidad por la COVID-19, pues la red dijo, ¿qué hacemos? Porque pues no podemos interactuar físicamente. Entonces es cuando se crean estos webinarios que tienen como objetivo fortalecer nuestras acciones para pues construir comunidades más seguras, más justas y en paz. Y bueno, el objetivo del día de hoy es que se comparta a través de nuestras facilitadoras en cultura de legalidad la experiencia que han tenido en trabajar con familias, el cómo promover la cultura de la legalidad ha impactado en esas familias y así generar acciones de intervención comunitaria desde el entorno familiar. Y para dar inicio a este webinario, primero quiero iniciar con el bloque número 1, donde estará la participación de Abedul Herrera. Les voy a presentar a Abedul para que sepan quién es ella.
Primero es maestra en gobierno y política pública y licenciada en relaciones internacionales. Abedul ha colaborado con diversas instituciones como el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en organizaciones de la sociedad civil enfocadas a mejorar la calidad de vida de las personas. En 2021, Abedul se formó como facilitadora en cultura de la legalidad en México Unido contra la delincuencia. Y hoy, pues la tenemos aquí. Hoy está compartiendo su tiempo y su experiencia con la red Conexos por su Seguridad. Y de verdad me da mucho gusto que estés en este espacio, Abedul. Y pues quisiera que nos contaras cuál fue tu experiencia al compartir la cultura de la legalidad con las familias. Adelante, gracias. Hola, Vivi. Hola a todos. Muchísimas gracias por invitarme. Primero que nada, estoy muy, muy contenta de estar aquí y de ser parte de esta red tan interesante. Pues fíjate que para mí fue toda una experiencia, o sea, fue sumamente enriquecedora el compartir con las familias información que les pueda ser útil para que disfruten más de la crianza, es de entrada muy enriquecedor, ¿no? Pero lo fue todavía más cuando ya con las familias, ellas empiezan a compartir sus reflexiones en relación con el papel esencial que juegan en el desarrollo de sus hijos. Esto fue un aprendizaje para mí, o sea, toda la parte teórica adquirida en el taller y en la formación, bueno, es súper valiosa, pero ya cuando estás ahí frente a las familias, ¿no? Y te das cuenta de que a través de estas dinámicas de reflexión que llevamos a cabo para mostrarles el tipo de interacciones que estamos buscando lograr en el hogar, bueno, pues si ver la manera de que ellos puedan formar mejores relaciones con sus hijos, unas relaciones mucho más receptivas, cálidas y respetuosas, ver que el resultado es que se abre un espacio de diálogo, de desahogo de parte de los padres y madres de familia asistentes, es algo que te permite, bueno, una interacción de verdad sumamente enriquecedora, ¿no? O sea, te complementa toda la parte teórica. Me di cuenta también de que era muy probable que varias de las personas que estaban presentes, de los padres y madres de familia, hayan tenido que interrumpir sus actividades laborales o que estuvieran llegando de ellas. Entonces, ver el esfuerzo que estaban haciendo, no solo por llevar a sus hijos a las ferias por la paz, ¿sabes? Sino también el estar presentes y además como participativos, para mí fue doblemente valioso. Con todo y el cansancio que pudieran tener, porque me tocó, por ejemplo, platicar con una mamá cuyo trabajo era ser empleada del hogar. Ella expresó su cansancio, decía, vengo llegando, estoy cansada, pero aún así ella estaba muy participativa en todas las dinámicas que estábamos haciendo. Esa receptividad por parte de una persona pues hace un efecto de círculos, ¿no? Concéntricos. Entonces otros papás que estaban en el taller también empiezan a participar y se van abriendo poco a poco con las dinámicas y todo este entorno. Los padres empiezan a reconocer cuando hay algún punto en el que es necesario hacer una modificación para que desde casa, a través de sus estilos de crianza, logremos una sociedad más pacífica, ¿no? Convencidos de sus valores y de cómo este nivel de razonamiento al final tiene un impacto en la cultura de la legalidad que tenemos como sociedad. Entonces, para mí era muy interesante ver cómo se iban desenvolviendo y cómo iban compartiendo, ¿no? O sea, si al principio empezábamos quizá un poquito serios, cansados, llegando con todo el estrés del trabajo, el metro, como sea las dificultades o los obstáculos que hayan tenido para presentarse a las dinámicas, bueno, al final se iban distendiendo y poco a poco introduciéndose, ¿no? Y viviendo la dinámica. Para mí también fue muy valioso que al terminar las sesiones hubiera personas que se acercaran, madres y padres de familia, para profundizar en algún punto, ¿sabes? O sea, que llegara alguien y te dijera, oye, yo tengo este caso, ¿no? O sea, tengo un hijo con el que me va de maravilla, pero tengo otro que representa muchos retos, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo le puedo hacer? Porque a mí sí me preocupa, ¿no? O sea, y quiero ver, con lo que me acabas de decir en el taller, pues he identificado este punto, ¿no? Ustedes me pudieran decir a qué otra institución me puedo acercar, cómo le puedo hacer, tienen alguna información que me puedan dar, ¿no? Otras familias, o sea, personas de familias, que no era la primera vez que participaban en estas actividades. Entonces,
Te venían a decir, oye, buenísimo, ¿no? O sea, desde yo ya tengo mucho tiempo participando, para mí sí ha sido de mucha ayuda las actividades que hace México Unido contra la Delincuencia, la red. Entonces, yo esto lo traduzco como que de alguna manera estamos realmente incidiendo en las familias, ¿no? Y despertando esa inquietud por hacer las cosas de una manera diferente, desde las rutinas diarias, desde casa, que es donde buscamos al final lograr más y mejores interacciones para, en consecuencia, mejorar todos nuestros entornos sociales, ¿no? Esta parte la resalto mucho, ¿no? Ver el efecto positivo en las personas que ya habían participado previamente, ¿no? Y ver que invitan, ¿no? A nuevas personas a ven, únete, ¿no? O sea, participa en estas actividades. Tienen toda la disposición y un interés genuino de realmente formar una sociedad con más cultura de la legalidad y siendo además participantes activos de estos cambios. Entonces, puedo decir también, ya para ir cerrando, porque no sé cómo vamos de tiempo, Vivi, pero me sentí muy identificada con ellos, ¿sabes? Porque veo que habemos muchas más personas interesadas en construir un país donde las leyes sean más que una sugerencia y que tanto estas como las políticas públicas tengan como base el respeto a la dignidad humana. Hablando de mi experiencia personal, te puedo decir que desde que tomé el taller de Cultura de la Legalidad, o sea, de facilitadora, bueno, me dio muchas herramientas que sencillas podía también compartir con mi familia, ¿sabes? Y hoy mi familia está más consciente de las acciones que podemos llevar a cabo desde nuestra vida diaria para contribuir a forjar una buena cultura de legalidad desde, pues, expresiones sencillas, ¿no? Desde si no hay tráfico, bueno, no importa, de todos modos me espero a que cambie la luz roja a verde. Entonces, para mí esto es como una formación de conciencia colectiva la que estamos despertando a través de estos trabajos de Red Conéctate por tu Seguridad. Hacemos, como ya te lo había mencionado, círculos concéntricos y que son finalmente una contribución para lograr una mejor sociedad y pues un mejor México unido contra la delincuencia, ¿no? Es la intención que tenemos y fue una gran, gran experiencia y le agradezco mucho a México Unido que me haya invitado a formar parte de esta red y ser facilitadora y espero que sigamos teniendo muchas oportunidades de seguir incidiendo en más familias. Esa fue mi experiencia. Muy bien, muchísimas gracias, Abedul, por compartir con la red lo que ha sucedido en ti y sobre todo en las familias que has impactado con este tema de cultura de la legalidad. Me da muchísimo, muchísimo gusto. Y bueno, al respecto, ¿qué puedes decir, Yolanda, de lo que ha sucedido en este tiempo con el efecto onda que han generado en temas de cultura de la legalidad, pero en familia? ¿Qué te parece? ¿Nos puedes compartir, por favor? Hola, buenos días a todas. Gracias por la invitación. Gracias a Bebel por compartirnos su experiencia. Y pues a Nancy también, bienvenida a la actividad. Y bueno, pues de lo que dijo Abedul, me tocó trabajar un día con ella, entonces estábamos un poco nerviosas pensando en cómo podríamos manejar la dinámica, de cómo podríamos proponer iniciar para que los padres entraran en confianza, porque creo que algo que Abedul dijo y que es muy importante es entender que los padres vienen de un contexto donde están trabajando o donde tienen algunas otras actividades. Entonces, sí es importante pensar en cómo se sienten cuando llegan al lugar donde van a estar sus hijos. Entonces, yo coincido con Abedul de que efectivamente, pues, crear este tipo de espacios es muy beneficioso para que los padres de familia se den cuenta de que hay algo más, independientemente del entorno que los rodea, porque sabemos que son situaciones sumamente complicadas, entornos que no siempre permiten el esparcimiento. Sin embargo, creo que ha sido un gran acierto de la iniciativa de la Red Conéctate por tu Seguridad y de México Unido contra la Delincuencia, pues crear este tipo de espacios donde no solamente se involucran los menores, sino que los padres están presentes. Entonces, en la medida en que entendamos que esa relación social debe modificarse de manera asimétrica, pues yo creo que podremos lograr que los niños sí vivan en entornos más seguros, pero que los padres también estén convencidos de que ellos son quienes pueden crear esas atmósferas, empezando desde casa. Exacto. Muchas gracias, Yolanda, por dar esta contribución al bloque 1. Y bueno, Nancy, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo has visto esta reflexión que llevamos hasta el momento en relación a, pues, cómo es
el compartir la cultura de legalidad, pero con las familias. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. En cuestión de este tema para compartir con las familias, es un tema muy importante porque me llama mucho la atención cuando en la experiencia llegas a comentar una parte de cuál es tu pasatiempo favorito, ¿no? Y muchos de los papás decían, yo no tengo pasatiempo, yo lo que tengo es trabajar, cuidar a mis hijos y eso es todo. Entonces, al principio podrías decir que te encuentras con una barrera, ¿no? Una barrera que a lo mejor no te puede permitir pasar, pero como facilitador te das a entender que es cierto, ¿no? O sea, por muchas cosas, muchas costumbres, muchas personas no tienen un pasatiempo, tienen forzosamente que dedicarse a trabajar. Entonces, esto viene desde la casa. Una persona me dijo, una señora, es que yo no tuve opción de criarme de una manera diferente. A mí me criaron como pudieron, porque éramos 3, 4 hermanos. Entonces, ahí te das cuenta cómo es que este contexto histórico que hemos vivido, pues también ha afectado en cuestiones de la legalidad. Hoy contamos con más información, por eso esta iniciativa es muy importante, porque los niños, por ejemplo, en las áreas de juego van entendiendo estos conceptos, conceptos que no te explican cuando eres niño y que pues no los entiendes hasta que vas creciendo, más bien los vas desarrollando y sabes qué son. Entonces, en ese aspecto es muy importante. Y con las familias, así como bien dicen nuestras compañeras, es cierto, todo empieza desde casa, pero hay que tener una conciencia como adultos. Es muy padre que nosotros como facilitador, gracias a la enseñanza que ustedes nos dieron, sabemos interferir o más bien guiar a los adultos a que puedan hacerlo. ¿Por qué? Porque la primera barrera es tienes que hacerlo o tratar de imponer. Yo creo que eso es lo peor que podemos hacer, no solo con facilitadores, sino en realidad en toda la sociedad, que es lo que hemos hecho la mayoría de las veces, ¿no? O lo que hemos visto. Y hoy no, hoy le damos la opción a las personas, a los padres de familia, de que puedan decidir qué está bien, qué está mal. Y ellos solos te dicen, oye, ¿sabes qué? Yo quiero esta plática, yo quiero este curso que lo lleves a mi comunidad, yo quiero que sea en las escuelas porque hace falta. O sea, de una tal manera que ellos te dicen, y es muy importante, y claro que es para eso, ¿no? Para apoyarnos mutuamente y cultivar esta cultura de la legalidad. Excelente, qué emoción me da escucharlas, qué emoción me da el que estén compartiendo con la red estas experiencias de los estilos de crianza que ustedes divulgan en el espacio público a través de las charlas para padres y madres de familia en torno a la cultura de la legalidad. Maravilloso. Bueno, pues les agradezco que estemos como fortaleciendo este primer bloque y ahora vamos a dar continuación al bloque número 2. Y para ello, pues tenemos la invitación y la participación de Yolanda Mendoza. Les voy a presentar a Yolanda para que sepan quién es y de ahí pues escucharla. Yolanda es egresada de la carrera de Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue becaria de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia UNAM durante 2 años. Yolanda fue educadora comunitaria en el programa Escuela para Padres de la SEP, donde trabajó con madres y padres de familia compartiendo temas de prevención de la violencia en la escuela y en el hogar. En el 2021 se formó como facilitadora en cultura de la legalidad en México Unido contra la Delincuencia y actualmente es coordinadora de guías del Museo de Franz Mayer de Artes Decorativas y Diseño, donde participan distintas actividades de atención al público. Qué placer tenerte en este espacio, Yolanda. De verdad, me da muchísimo gusto. Y pues queremos que nos cuentes, que nos digas y que compartas con la comunidad que está escuchando esta transmisión, ¿cómo percibiste algún cambio de actitud o pensamiento de las mamás, de los papás, respecto a los estilos de crianza? ¿Cómo fue en esa experiencia? Gracias, Yoli. Gracias, Vivi, por cederme la palabra. Y bueno, pues retomando lo que ya comentamos o lo que estamos viendo en esta sesión, pues justamente creo que sí hubo un cambio de actitud desde el primer momento en que los padres de familia
tomaron la decisión de dedicar un momento de su día para sentarse y dejarnos compartirles alguna información. Creo que esto fue lo que más me sorprendió, me llamó la atención, porque lo que ya habíamos comentado, ¿no? Sorprende mucho que en este contexto los padres se den la oportunidad de poder escuchar, y como bien lo platicábamos contigo y con Laura antes de comenzar aquella sesión, no existen fórmulas para ser padre, ¿no? Si existieran, pues bueno, qué fácil sería. Pero creo que lo que el programa acertadamente está realizando, pues es dar herramientas teóricas, pero sí creando un vínculo afectivo con la gente, ¿sabes? En muchos espacios, no solamente en los espacios, por ejemplo, de trabajo con padres de familia, sino en muchos espacios sociales, es muy importante crear vínculos afectivos, porque en la medida en que nosotros podamos hacer que la gente se vincule con los contenidos que compartimos desde una experiencia más viva, pues en esa medida podríamos lograr un convencimiento, y esto a su vez deriva pues en un cambio de pensamiento auténtico, ¿no? Finalmente, creo que eso es lo que persigue el programa, lo que nosotros hemos aprendido, que en la medida en que somos más conscientes de un cambio realmente producido por el convencimiento, por el conocimiento también de los estilos de crianza, que es algo que los padres hacen de manera intuitiva, ¿no? Y que muchas veces cuando platicamos los distintos estilos de crianza, pues se ven reflejados en algunos de ellos, no solamente en su quehacer como padres, sino en la forma en que fueron educados. Entonces, muchas veces el abrir estos espacios de reflexión, pues es esa pequeña semilla que nosotros dejamos para que los padres sepan que siempre hay una forma diferente de hacer las cosas. Creo que en ese sentido yo sí pienso que hay un cambio de actitud por parte de los padres, porque tienen esa disposición, porque quieren aprender y porque quieren escuchar. También, como ya lo había comentado, creo que sí fue un acierto muy grande el que las Ferias de la Paz incluyan una actividad para los padres de familia, porque algo que recuerdo que platicábamos en la sesión donde pude estar con Abedul y que les comentábamos a los padres, es que el cuidarnos a nosotros mismos como madres y padres nos va a permitir poder compartir algo más con nuestros hijos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que mientras los padres también tengan actividades que les hagan crecer personalmente, pues podemos promover cambios más profundos de actitud. Entonces, creo que también algo muy importante es que los padres siempre, como decía Nancy, te platican cosas, como ya dijo Abedul, te comentan experiencias, y personalmente hubo un caso el día en que yo estuve apoyando que fue muy impactante para mí, porque llegó una persona más grande, una señora de la tercera edad, y entonces tomó asiento, ¿no? Tomó asiento y yo le pregunté que a quién había llevado a la feria y me dijo que a nadie. Me dijo, no vengo con nadie, yo vengo a escuchar porque quiero aprender y me gustaría que todo lo que no hice con mis hijos, y me contó algunas historias pues bastante crudas, me dijo, todo lo que no hice con mis hijos me gustaría hacerlo con mis nietos. Entonces creo que sí hay un cambio de actitud cuando la gente se da cuenta que hay espacios donde se puede dialogar y donde se puede compartir, y que siempre hay un momento en el que se puede pues reandar el camino, ¿no? Es decir, pensar en otras posibilidades. Y bueno, los estilos de crianza que hemos visto yo creo que son muy útiles, porque la gente puede ponerle letras y señas a aquello que hace de manera cotidiana. Entonces, bueno, pues no sé cómo voy con el tiempo, pero esa fue mi experiencia. Creo que realmente me gustaría mucho seguir participando en estas actividades y poder compartir con otros padres de familia la experiencia que nosotros hemos tenido, para que ellos con estas herramientas puedan construir sus propios pensamientos, puedan construir sus propias herramientas, y si bien no darle fórmulas a sus hijos para vivir la vida, sí darles todos esos elementos que les van a hacer personas más seguras, independientes, que promuevan la democracia en sus ambientes familiares, escolares y demás. Y creo que esta es la aportación más importante que se hace con estas reuniones. Gracias, Yolanda. Muchas gracias por compartir la experiencia. De verdad, cuando ustedes hacen como la fusión de la energía y de la experiencia y del conocimiento para compartir con las mamás y los papás en el espacio público, es maravilloso el efecto que generan. Y
Y bueno, para que también la audiencia pueda escuchar y pueda percibir tu punto de vista, ¿nos podrías decir, Nancy, qué piensas respecto a las aportaciones que nos ha hecho Yolanda? Gracias. Claro que sí, pues muy asertivas, sobre todo muy reales, ¿no? Hoy en día hemos vivido más bien una sociedad individualista. Entonces, en este sentido, los padres se han acostumbrado a guiar o a criar a sus hijos a su forma o a cómo fueron criados. Entonces, es una gran iniciativa lo que hoy se está haciendo, más cuando los padres se sorprenden de que no hay un trasfondo extraño, ¿no? Como muchas veces se suele hacer en otras áreas o instituciones, ¿no? Es importante porque hay una participación y hay una formación que me gustaría llamarle para evolucionar el criterio propio, o sea, que ellos opinen si sí o si no está bien, ¿no? Porque lo primero que ves al principio es como, pues cierta sí hostilidad porque van a cuidar a sus hijos, pero se van integrando, ¿saben? O sea, y esto va haciendo que generen confianza. Tú como facilitador, que nos dan esa oportunidad de poder compartir de brazo a brazo, de hombro a hombro con ellos, te vas dando cuenta, pues realmente que no es que sea algo hostil, sino que es algo en los cuales ellos no están acostumbrados a realizar. Y por ende, pues se dejan guiar en cierta manera, ¿no? Entonces, como bien dice Yolanda, en ese sentido, nosotros, ellos nos dan la oportunidad, porque así es, de escucharnos, porque están ahí, están presentes y, como bien también lo comenta, nos designan su tiempo, que es algo tan valioso que todos hoy tenemos, ¿no? Y con eso tenemos nosotros la oportunidad de que serán 30, 40 minutos de poder explicar y que esa explicación se difunda y ellos mismos te lo van pidiendo. Entonces te das cuenta de que ya no nada más es el niño, ya cuando se juntan, cuando acaba el evento, el papá le cuenta al niño, oye, ¿sabes qué? Hablamos de esto. Y, por ejemplo, en los sistemas de crianza es algo muy, muy chistoso, diría yo, que ya les vas explicando y luego hay una actividad, ¿no? De ¿tú qué harías si tu hijo te miente, si tu hijo reprueba? Y casualmente ya después todos se van a la parte democrática, ¿no? Una señora sí dijo, no, yo la verdad sí fui y soy autoritaria porque así me educaron, porque yo no sabía que se les podía pedir opinión a los niños. Entonces te das cuenta, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo con ellos y es una actividad que realmente yo estoy consciente de que hay que crecer y difundir muchísimo más. Claro, hay que hacer la difusión y compartir con más familias. Excelente, Nancy. Y bueno, muchas gracias por compartirlo. Ahora, Abedul, ¿qué podrías decir al respecto para ir pues dándole fuerza a este bloque número 2? Sí, bueno, pues que coincido totalmente con Nancy y con Yolanda, ¿no? O sea, al principio llegas y te encuentras un poquito más de resistencia al inicio. Yo se lo atribuyo, como les decía en el bloque anterior, a que vienes todo estresado del camino del trabajo, pensando con muchos pendientes, si le diste de comer al niño, si no le diste de comer, y estás haciendo un espacio, ¿no? Al que además efectivamente no están acostumbrados, ¿no? O sea, es difícil que alguien le pregunte al papá también cómo te sientes. Hay que considerar que hay prácticas como mucho, muy arraigadas en las familias y en generaciones pasadas, ¿no? O sea, de poco cuidado de uno mismo, esta idea de la mamá que se enfoca totalmente en los hijos y se olvida de sí misma, que tiene poco espacio para hablar de sus sentimientos, de sus emociones, de sus inquietudes, ¿no? Entonces, replican modelos que son existentes, ¿no? De generaciones atrás. Pero entonces el que ellos se den la oportunidad de estar aquí, de que tengan un espacio en el que se puedan desahogar, como platicábamos, ¿no? En el que ellos puedan decir, sí, la verdad es que yo hacía esto, ¿no? O sea, lo sigo haciendo y es la manera en la que yo aprendí. Pero bueno, ¿no? O sea, conforme va, las risas, ¿no? Empiezan estas risas y las miradas entre acompañantes de sí, sí lo he hecho o reconozco que a lo mejor debería, pero es que me desespero, ¿no? O sea, me desespero mucho. Entonces empiezan a sentirse como en un ambiente mucho más en confianza. Hay que considerar que todo proceso de desarrollo tiene un ciclo y que esto, como decía Julie, es sembrar una semilla para que siga creciendo, ¿no? O sea, El que ellos tengan acceso a más información, el no dejar estas actividades de la red, creo que es fundamental para que podamos
seguir incidiendo en las familias y lograr un cambio a futuro, ¿no? A mí me tocaba, por ejemplo, digo esto porque me tocó un papá que empezó a platicarme al final del segundo taller, ¿no? Él no es la primera vez que participa, ¿no? Ha estado ya presente en varias sesiones y talleres y muy, muy, muy participativo. Incluso yo lo identifiqué como una persona líder en su comunidad, ¿no? Un referente dentro del lugar en donde vive. Y me decía que está presentando una situación difícil en el que él es papá soltero. Y bueno, pues esto de los estilos de crianza a él le sirve muchísimo, ¿no? Porque tiene además un hijo pequeño que está en una etapa crucial de su desarrollo. Tiene 5 años. Entonces, pues como todos sabemos, de los 0 a los 7 años es cuando pues más se forma nuestra personalidad, ¿no? Y es súper importante tener como todas estas herramientas para el futuro, para la vida, ¿no? Entonces, él me decía, bueno, pues hablar de estos estilos de no ser tan permisivo con él, de cuidarlo, de darle amor, de además orientarlo, de guiarlo y de además yo hacer frente a mi situación personal, ¿no? Entonces, me hablaba de cómo la red conecta por tu seguridad y cómo los talleres que da México Unido contra la Delincuencia le habían sido de muchísima ayuda, sobre todo en este año después de la pandemia, ¿no? Y de todo lo que había tenido que pasar en su vida. Desde mi perspectiva, creo que sí hay un cambio, o sea, hay incidencia y que, bueno, tenemos que seguir trabajando para que esto sea continúe y no lo dejen atrás, ¿no? O se quede como una acción aislada, ¿no? Gracias, Mimi. Exacto. Muchísimas gracias, Abedul, por cerrar el bloque número 2. Y bueno, me parece increíble lo que han hecho ustedes como, pues, mujeres facilitadoras que promueven la cultura de legalidad con mamás y con papás. Y con papás que están desarrollando su paternidad al máximo, tal como cuentas este ejemplo, Abedul. Han hecho un trabajo increíble con las familias que viven en contextos de violencia e inseguridad en la colonia centro de la Ciudad de México. Y eso me parece súper, súper emocionante, porque no cualquiera lo puede realizar, no cualquiera tiene este alcance. Y bueno, ustedes lo han realizado de manera increíble. Bueno, para no comerme los minutos de este espacio, vamos a pasar al bloque número 3. Y en este bloque corresponde el turno de Nancy Santiago. Les voy a presentar a Nancy antes de escucharla para que pues tengamos ahí también puestos bien los oídos, los ojos en relación a su experiencia. Y Nancy, les cuento que es licenciada en Derecho por el Centro Universitario Harvard de Toluca. Cuenta con diplomados en temas de educación financiera y juicio de amparo. Y en materia de gestión social, Nancy se desempeñó como auxiliar del Consejo de Participación Ciudadana del Estado de México y presidenta seccional en Nezahualcóyotl. Fue electa delegada política de la Ciudad de México y como parte del Consejo de Participación Ciudadana. Ella es facilitadora en cultura de legalidad y presidenta fundadora de Legions, asociación civil y revista digital enfocada en promover la libertad de expresión y crear espacios de participación entre la juventud. Nancy ha tenido también una participación en las familias que viven en el centro de la Ciudad de México. Y bueno, es su turno. Es el turno de abrir este bloque 3 y que nos digas, Nancy, por favor, cómo desde tu experiencia es posible generar acciones para mejorar la seguridad ciudadana desde las familias. Gracias. Muchas gracias, Viviana, por darme el uso de la palabra. Y por supuesto que es posible. En lo que pude checar en cuanto tuve la oportunidad de dar esta charla es que efectivamente estamos ante una esfera de violencia que se ha ido incrementando. Esto obviamente se debe a veces a que nosotros como padres, yo se los comentaba en la charla, no infundimos los valores que nos van formando, que nos van diciendo y que nos van haciendo una personalidad desde que somos niños. Entonces, todo se genera desde casa. Retomando un poco esa experiencia, me decía una persona, es que yo no tuve opción, ¿no? A mí, mis papás, si yo contestaba, yo los miraba a los ojos, pues me daban una cachetada, recibía una represalia, no tenía derecho a opinar, ¿no? Si me tardaba en decir ahorita, no era ahorita, era ya.
Entonces, cuestiones así que fuimos platicando entre todos, ¿no? Eran diferentes los sistemas de crianzas antes, ¿no? Como eran inquisitivos, que hoy lo conocemos así, pero ellos los conocieron como, así tiene que ser y así me tengo que comportar, ¿no? Entonces, hoy en día, dice, no, yo lo que quiero, cuando hay una pregunta también dentro de la charla, de qué tipo de hijos quieren, ¿no? ¿Qué tipo de hijos quieren formar? Ahí es cuando viene esta parte medular donde ellos te dicen, ¿sabes qué? Yo quiero que mi hija sea profesionista, pero también quiero que como mujer tome decisiones. Y también quiero que no dependa de un hombre, ¿no? Y los que son niños, yo quiero que tenga una pareja y que sea por sí mismo. Bueno, ¿y eso cómo lo hago? Yo les preguntaba, ¿cómo lo hacemos como padres, no? Está muy padre que queremos algo a futuro, pero ¿cómo lo formamos? Entonces, todo empieza aquí, hoy, ¿no? Que les decía, qué bueno que hicieron la oportunidad de escucharnos, pero todo empezamos aquí con nuestros valores, con lo que queremos difundir. Si nosotros, hoy como adultos, no tuvimos esa oportunidad, entonces es nuestro deber darle la oportunidad a los niños, a las nuevas generaciones, y ¿por qué no? También aquella gente que ya está grande y que debe de conocer de esto, ¿no? Porque podemos mejorar, podemos moldear estos ambientes de participación. Ahora, como les comento antes, no había estos espacios donde puedes opinar y puedes decir, oye, yo quiero hacer esto, yo quiero decir, no. De hecho, dentro de las mismas escuelas no hay esta formación. Pues muy importante infundir esto, porque uno va así, se prepara, pero luego, ¿cómo me avientas a la sociedad? ¿Cómo respondo, no? ¿Qué voy a hacer allá afuera si yo no sé cómo es esta vida, no? Entonces, yo les decía esa parte. Entonces, si entiendes, ¿qué entiendes por legalidad desde niño, no? Te vas diciendo, no, pues no sé, eso lo sabe mi papá, lo sabe mi mamá, a mí todavía no tengo el por qué saberlo, no. Entonces, esa parte que se realiza dentro de estas ferias es que los niños van a través de juegos aprendiendo y decidiendo por ellos mismos. Ya van pensando, oye, sí, yo vi un niño que iba diciendo, entonces es esto, y entonces aquello, y le dices a mamá, ajá. O sea, y eso es lo que hay que infundir hoy en día. Por eso sí, es correcto. Yo considero que sí, desde la familia lo podemos hacer. De hecho, somos la primer base celular en la cual nosotros tenemos la formación de los menores. Pero también recalco, ¿no? A pesar de que hay otras personas que mejor no tienen hijos, pero eso no significa que no sean parte de esto, o que no puedan ser parte de esto. Hay sobrinos, ahijados, nosotros mismos. Porque a veces aceptamos la violencia como algo cotidiano, porque no sabemos que es violencia o creemos que es algo normal, porque así fuimos educados o así fuimos formados. Entonces es entender también nuestros derechos. Esta base que nos permiten como facilitadores también nos permite abrirle los ojos hacia sus derechos humanos de una manera práctica, a ocasiones divertida, porque al principio pues son algo reservados, pero después ya están riendo, como bien dice Adil, o como bien dice Yolanda, ya se van riendo, ya van interactuando. Y al último, pues yo dije, híjole, como que se quedaron con ganas de mal. Le dije, a ver su experiencia, ¿no? Y ya me dicen, ah, sí, es cierto, a mí me criaron así, pero yo no quiero que eso le pase a mi hijo. O como bien también dicen las compañeras, ya personas grandes, yo no quiero que le pase a mis nietos. Y otra persona que, lo que pasa es que luego llevan varios niños, como bien dice la compañera, son líderes sociales, líderes de las colonias que se acercan a estas ferias de la paz, y te dicen, oye, pero me encargaron tres, y ya cuando uno se va, me sorprendió mucho que una señora me dijo, oye, disculpa, es que me paré dos veces, porque estoy cuidando a seis niños, ¿no? Entonces yo dije, wow, ¿no? Pero, o sea, y en mi expresión fue, eso significa que sí puso atención en lo que uno estaba platicando, en la importancia que le dio, y dijo, quiero que ojalá se haga otra, y ya le comenté, pues cheque los calendarios, posiblemente se estarán haciendo más, etcétera, ¿no? Pero eso vamos, o sea, si una persona mayor se hace cargo, por ejemplo, de seis niños, no solamente van a un evento o van a los juegos, es importante que ya nosotros como facilitadores, ustedes como también formadores, se hizo la tarea de que esto se vaya incrementando y que sea algo consciente, porque al único que van es a entender y a aprender y a asegurarse ellos mismos de que su integridad y pues su cultura de la legalidad. Entonces, eso está muy padre y esa sería mi aportación.
Me parece muy significativo lo que estás compartiendo, Nancy, porque hay mamás, hay papás que acuden a estos espacios, bueno, a esas actividades que se realizan en los espacios públicos y que, bueno, entre un ojo están con el tema de del cuidado de las niñas y los niños que están jugando, y por el otro tienen la atención y la escucha a la charla que ustedes han dado en relación a los estilos de crianza. Me parece maravilloso. Pero bueno, vamos a ver qué más pueden opinar en relación a este bloque. Y bueno, Abedul, ¿qué puedes decir al respecto una vez que escuchaste las aportaciones de Nancy? Gracias. Tienes mute. Mi micrófono ya lo activé. Bueno, pues sí, creo que desde la familia es súper importante la intervención en buen tiempo, ¿sabes? Para lograr sociedades más seguras, ¿no? Para prevenir la violencia. Creo que siempre hablamos de la violencia o de prevención de la violencia enfocándonos a víctimas y victimarios, ¿no? Tenemos estas dos grandes vertientes. Pero no estamos considerando en ningún momento la importancia de intervenir desde edades tempranas y en contexto familiar, ¿no? Salvo en esfuerzos como este de Red Conéctate por tu Seguridad. Yo me estoy refiriendo como al tema de la política que existe para atender, hacer prevención de la violencia, ¿no? Estamos conscientes de que es mucho más probable que una persona en la vida adulta refleje actitudes violentas si esta ha sido violentada desde la infancia y si desde su familia ha tenido, por ejemplo, antecedentes de familias en conflicto con la ley, personas que han estado privadas de su libertad por algún motivo, ¿no? Y que han sido expuestas también a situaciones violentas. Una vez que vuelven a casa, estas se replican. Entonces, hablamos de que puede haber una transmisión intergeneracional de la violencia y desde mi perspectiva esto es algo que no se ha estudiado a profundidad, ¿no? Creo que nos hemos quedado, como te decía al principio, solamente en la parte de que existen víctimas, victimarios, buenos y malos, ¿no? Una relación antagónica de toda la vida y nunca como una política enfocada a la persona, ¿no? Al bienestar de la familia, del interés superior del niño. Tuve alguna vez la oportunidad de leer un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Entonces, en donde hablaba de que estos comportamientos se pueden prevenir a futuro con una buena política pública, pero que incluso hay que ver otros factores de riesgo que existen alrededor, ¿no? Como lo que te decía, esta parte de las personas en conflicto con la ley y que puede provocar que haya jóvenes o niños y adolescentes en conflicto con la ley desde muy temprana edad. Pienso que definitivamente tendríamos que hacer mucho más intervención desde la familia, ¿no? Y tratar de llegar a este nivel de razonamiento legal en donde se hace por convicción, más allá que un aleccionamiento moral, de un aleccionamiento moral, como más bien pensando en el bienestar de la persona, ¿no? Y hacerles ver a cada uno de los integrantes de la familia que esto abona no solo a su bienestar personal, sino también al bien común, ¿no? Y con ello a un mejor país, a una mejor sociedad, a una mejor forma de interactuar en nuestros entornos. Eso sería todo, Vivi. Muchas gracias. Excelente, Abedul. Muchísimas gracias por tu aportación. Y Yolanda, ¿qué puedes decir al respecto? ¿Qué podemos abonar a esta reflexión del bloque 3? Gracias. Gracias. Pues bueno, creo que Nancy fue muy clara y específica, mencionando que es importante conservar estos espacios donde se fomenten las prácticas de paz, porque bueno, crear entornos también es importante y eso creo que nos ha quedado muy claro desde el primer momento en que tomamos el curso, ¿no? Los entornos también son importantes, pero aquí recuerdo mucho uno de los conceptos que también veíamos durante nuestra formación, que fue el término resiliencia, que está íntimamente ligado con este contexto, ¿no? Es decir, si bien es cierto que los entornos sí pueden llegar a modificar el comportamiento en alguna medida, también es importante que la gente pues aprenda y la gente sepa que no necesariamente el haber crecido en un entorno de inseguridad o un entorno de violencia, pues necesariamente marcará su trayectoria vital, ¿no? Creo que este tipo de espacios ayudan principalmente a que la gente tenga otra perspectiva
Y si bien es cierto, hablando o retomando algo de lo que vimos durante la formación, si bien es cierto que la cultura de la legalidad y la democracia sí son términos que pues a lo largo de la historia han estado más ligados a, digamos, a ambientes políticos, el ejercicio que está haciendo la red Conéctate por tu Seguridad, creo que es justo eso, ¿no? Aterrizar esos conceptos y darnos cuenta de que sí los podemos aplicar a la vida cotidiana. La familia es el órgano social más importante por excelencia, es seguramente el primer órgano social histórico donde se empiezan a llevar a cabo las primeras relaciones interpersonales, y en ese sentido creo que es sumamente importante entender que el autoconocimiento y la búsqueda del propio bienestar, es decir, de nuestra resiliencia, pues contribuirá finalmente a que podamos compartir y crear entornos mucho más seguros y de paz, porque creo que es lo que la gente está buscando. Yo creo que estas actividades son oasis de verdad, incluso para los niños, el salir de ese contexto donde tampoco tienen espacio para estudiar o donde tienen que estar ayudando en los negocios a sus padres. Y bueno, no podemos ni es nuestro deber atribuir tal o cual adjetivo, sino que lo que debemos lograr es entender en su justo contexto esta situación. Y entendiéndola en ese contexto, pues podremos seguir trabajando para brindar más oportunidades y pues seguir haciendo que estos espacios tengan vida para que la gente tenga esos oasis, ¿no? Donde poder llegar y recibir algo más de información. Sí, muy, muy importante que en estos espacios se pueda dar como esta interacción con las familias y con la infancia que necesita tener como una mejora en la convivencia dentro del hogar. Me parece increíble. Y bueno, ahora es momento de escuchar también a la audiencia. Y quisiera compartirles algunos de los comentarios que están haciendo y de las dudas que van surgiendo también. Por ejemplo, dice Grace, debemos hacernos conscientes cuáles son nuestros actos violentos, ya que se han hecho tanto que se validan en la familia y en la sociedad. Eso es súper, súper curioso y muy valioso la aportación que nos está dando Grace, porque ustedes, ¿cómo podrían hacerle? O sea, cuando están haciendo su charla con las mamás y con los papás en relación a los estilos de crianza, muchas veces todos dicen, yo soy democrático, en la familia se vive el estilo de crianza democrático, pero ¿qué tal cuando nos están dando los ejemplos y dicen, no, pues a mí me ha pasado esto, yo hago con mi familia tal, y ahí se nota o ustedes perciben como esto que comenta Grace, ¿no? Que es inconscientemente, pues ya tenemos muy naturalizado los actos violentos. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Abedul? Listo. Bueno, pues sí, creo que Grace tiene muchísima razón en la parte de la conciencia y que esto se logra únicamente a través de estar reforzando estos conocimientos, ¿no? De estar hablando de nuestros derechos, pero también de nuestras obligaciones, ¿no? Y de ver de qué manera equilibrarlas, porque algo que también nos pasaba en los talleres justo es esto que decías, ¿no? Sí, yo soy súper democrático, pero una vez que lo trasladas a una situación real, y dices, a ver, vamos a detenernos, vamos a hacer una reflexión. Plantea esta situación hipotética que sucede en tu casa, respetando muchísimo la dignidad de las personas, los estilos que cada persona tiene y que pudieran ver que nosotras no estamos ahí como para imponerles o decirles qué está bien o qué está mal, o si lo estás haciendo bien como papá o lo estás haciendo mal, sino más bien como llegar al punto de la reflexión, de ver qué estás haciendo, te sientes cómodo con esa parte, y te contestan, ¿no? Es que siempre les hablan de sus derechos, pero no les hablan de sus obligaciones, y es entonces cuando yo tengo una chancla en la mano, ¿no? Y entonces, y le empiezo a gritar, y me enojo, y me desespero, y un poco
como que nos dicen, hay que hablarles también a los niños de sus obligaciones, de lo que tienen que hacer. Y creo que ese es el punto medular en el que nosotros podemos decir, y ese equilibrio es justo al que queremos llegar, ¿no? Al que haya un diálogo, al que hablemos en un lugar en donde los niños se puedan expresar libremente de sus emociones, de sus sentimientos, y tú también, ¿no? Que te intereses por el bienestar de la persona, que le preguntes cómo te sientes con esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, desde mi perspectiva, creo que ese es un esfuerzo pequeño para poder hacer conciencia. Sé que en la vida real es con todo el ajetreo o en la situación real, ¿no? O sea, uno difícilmente va a controlar sus neurotransmisores para cuando esté súper enojado, reaccione súper pacíficamente, ¿no? Pero vamos, que así es justo llegar a este nivel de convencimiento, de convicción, en donde sí eres capaz, ¿no? Estás determinado, lo que nos decía Yolanda en su participación anterior, esta parte de la resiliencia que es súper importante, ¿no? Y que la resiliencia se da en seres humanos conscientes, ¿no? Y que eso es lo que somos, nuestra inteligencia nos permite ser conscientes de nuestros actos y en algún momento hacer un alto para poder hacer modificaciones en favor de nuestro primer entorno, que es la familia. Y pues, muchas gracias, eso sería todo. Muy bien, muchísimas gracias, Abedul, gracias por complementar esta aportación que nos hace Grace en la transmisión en vivo. Y bueno, Yolanda también comenta, la audiencia, parte de las personas que están escuchando esta transmisión en vivo, en relación a el trabajo que has realizado con adultos mayores. En las charlas llegan varias personas que son personas de la tercera edad o personas adultas mayores, y ellos reflexionan en relación a estos estilos de crianza y reflexionan en cómo la convivencia dentro del hogar ha sido pues fundamental para la ciudadana o el ciudadano que tienen en este momento. Entonces, dice Cecia Mendoza que le sorprendió mucho el trabajo que tú has realizado con las personas de la tercera edad o personas adultas mayores, y nos podrías decir cómo fue en ese momento que tuviste en la charla, en este espacio público, a personas adultas mayores escuchándote en relación a los estilos de crianza, ¿cómo fue esa experiencia? Gracias, Vivi. Bueno, pues algo que Abedul decía muy bien y que yo me quedé con eso desde que nos encontramos aquella vez, es que la gente quiere ser escuchada. Entonces, creo que esa experiencia fue lo que me quedó. Es decir, que esa persona adulta mayor me platicara cómo había sido un poco la vida que había llevado con sus hijos, donde ella evidentemente, pues platicándole sobre los estilos de crianza, reconocía que en algún momento pues se había sentido parte de todos, ¿no? Y que en algún momento también había querido seguramente retomar un camino como un poco más abierto y tal vez haber podido permitir que sus hijos tomaran algunas decisiones, pero ahí lo que sucedió fue justamente que ella decía que el contexto la había obligado a tener que tomar ciertas medidas restrictivas con sus hijos. Entonces, algo que me pareció muy valioso es que ella, a pesar de que podríamos decir que ya no está criando como tal a sus hijos, sí estaba convencida de haber escuchado en otras ocasiones, porque me dijo que no era la primera vez que asistía a estas ferias, aunque no iba con nadie, que el haber escuchado que sí había otras formas de poder acercarse a la familia era lo que realmente le había incitado a acercarse con nosotras, con el equipo, para que pudiéramos platicar con ella, poderle hacer saber algunas herramientas, porque como lo hemos dicho, pues es un cambio pues bastante complicado, es un cambio también interior donde nosotros tenemos que hacer una reflexión muy personal sobre la forma en la que procedemos, en la que llevamos a cabo nuestro día a día. Y finalmente con lo que ella cerró, pues fue eso, ¿no? De yo sé que tal vez no lo hice lo mejor, me hubiera gustado hacerlo diferente, pero quiero aprender. Entonces, mientras nos mantengamos receptivos, y esto no es propio de ninguna edad, es decir, el que tengamos la intención de cambiar nuestra forma de pensar es algo muy valioso, porque solamente con eso es que podemos lograr, como también lo decía Abedul y también lo dijo Nancy, pues un cambio realmente consciente y un cambio que
verdaderamente impacte lo que queremos proyectar en nuestra familia, ¿no? Entonces, creo que con las personas de todas edades, en este caso, es muy importante reforzar eso, ¿no? El hecho de que siempre hay un momento en el que podemos interiorizar, reflexionar y traducir esto en una aportación a nuestra familia. Increíble, Yolanda. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias por compartir con nuestra pues audiencia tu experiencia. Y dice Argelia, la familia tiene una gran responsabilidad en la formación de valores, pero como se ha comentado, somos contexto. De ahí la importancia de que el tejido social se fortalezca y esté en congruencia con lo que se ve en casa. Y ahí el gran reto. ¿Qué tal con este comentario, Nancy? Tú nos puedes platicar muy bien cuáles son esos retos, ¿no? Ahora que estuviste en el espacio público compartiendo con mamás y papás sobre tu, pues los estilos de crianza y sobre esta cultura de legalidad que se puede dar en el hogar, ¿cómo ves el reto de compartir con las familias este fortalecimiento del tejido social y la promoción de la cultura de legalidad? ¿Está fácil, está difícil? ¿Cómo lo ves, Nancy? Pues yo pues podría decir que yo creo que los que estamos aquí nos encantan los retos, porque efectivamente lo es cuando no conoces ni la zona ni a las personas, ¿no? Es muy diferente hablar con tus amigos o tus compañeros o tus conocidos que hablar con gente que no conoces, y más de un tema el cual debes de tocar delicadamente y de manera consciente para no afectar sus fibras, ¿no? O no tratar de imponer tus opiniones ni tus pensamientos sobre de ellos, ¿no? O tratar de juzgar. Eso yo creo que es el principal reto, porque al final ellos mismos, la misma gente, los mismos padres acaban juzgándose, como diciendo, entonces no lo he hecho bien, híjole, creo que la regué aquí, ¿no? Pero esto es más como una forma consciente. Yo creo que el reto principal que tenemos es llegar a más gente. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo que he comentado, estamos viviendo una sociedad en la cual somos individualistas, ¿no? Entonces, si tú me invitas, oye, Vivi me invitó, oye, Yolanda me invitó, oye, Abedul me invitó, pero ¿y por qué voy a ir? Si es un tema de legalidad, ¿no? Pero yo creo que sí sé mis derechos. Entonces, ¿a qué voy? En primer punto, ¿no? Es hacer esa conciencia, el primer reto, hacia las personas, ya sean diferentes edades, de que no es cuestión de solamente tú, de aceptación, sino que somos un entorno, ¿no? Alguna vez escuché que alguien decía, no, pues yo puedo solo. No es cierto. Todos somos un conjunto en el cual nos apoyamos como sociedad más, ¿no? Necesitamos de aquel que hace nuestra ropa, necesitamos de aquel de los profesores que estudian. ¿Ya? Otros decían, no es que la juventud es lo máximo, no. Si no tenemos los conocimientos de la gente de experiencia, la juventud no es nada. Entonces, cosas así, ¿no? Entonces, hoy en la legalidad, en estos espacios que vimos, efectivamente lo es, porque la gente mayor es la que más participa. Podrá no tener la facilidad, porque me tocó con una señora que no sabía utilizar el teléfono, pero sabía tocar las puertas, y ella fue la que llevó a las señoras a sentarse ahí a la charla, y fue la que conocía a los niños que estaban jugando al lado, ¿no? Entonces te das cuenta de que realmente también el reto como facilitadores que tenemos es ese, saber identificar a las personas que ellos mismos te abren el camino hacia la demás gente. ¿Por qué? Porque te cuentan sus experiencias, te cuentan lo que es, y al principio son tímidos, porque la sociedad lo que tiene mucho es a juzgar y a criticar lo que haces y el cómo lo haces, ¿no? Entonces, yo creo que el principal reto de ellos, de la gente, es, ¿y si le digo? ¿Qué va a pensar? Híjole, y me va a juzgar, y me va a regañar, ¿no? Y ya te están viendo así como un ejemplo, ¿no? Ay, híjole, Yolanda me va a regañar si le digo esto, no, mejor no lo digo. Pero es generar esta confianza de, ¿sabes qué? A lo mejor estuvo mal, pero eso significa que lo podemos hacer bien. Y si no sabes cómo, nuestra función aquí es decirte, orientarte, para que tú encuentres ese cómo. Entonces, ese yo creo que es el reto principal. Claro, 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 claro. Es un retote y es algo de lo que ustedes se han enfrentado
en estas charlas o en esta impartición de la cultura de la legalidad en las familias, y pues lo han puesto muy, bueno, lo han resuelto muy bien, muy, muy bien. Bueno, pues hemos llegado al final de este panel. Es un tema que da para mucho, mucho, porque de cada una aportación que hicieron ustedes salen más temas y más temas y más temas, que sería riquísimo sentarnos por horas y platicarlo. Yo creo que un webinario para cada una de ustedes, para que puedan compartir con la red la experiencia. Y como dice una de nuestras participantes que están en la transmisión en vivo, dice Cecia, ¿cómo podemos tomar esos talleres? Pues justo por la pregunta que hace Cecia, te invitamos y a todo el resto de la gente que nos está escuchando en este webinario, que se inscriban a los cursos y a los talleres que imparte México Unido contra la Delincuencia, para que en un futuro, así como Abedul, así como Nancy, así como Yolanda, tú también estés compartiendo cómo ha sido la promoción de la cultura de legalidad con la comunidad. Y en el mes de noviembre tenemos abiertas las convocatorias para el taller de formación de facilitadores en cultura de la legalidad, y también para que te formes como monitora o monitor en juzgados cívicos y ministerios públicos. Esta es otra de las grandes actividades que tenemos en nuestra asociación, y donde se activa de verdad, donde se activa tu participación ciudadana, y estos talleres, estos cursos te van a permitir tener conocimientos básicos para poder trabajar, bueno, primero exigir y luego trabajar y colaborar con la autoridad en la mejora de la seguridad ciudadana. Te invito a que nos sigas en redes sociales, Twitter, Facebook, ahí aparecen las convocatorias de nuestros cursos y también los próximos webinarios, tal como lo que hicimos en estos momentos con el panel de las familias, o sea, la cultura de legalidad en las familias, así como este, te vas a enterar de los próximos. Y también te invitamos a que si le des clic a un formulario, bueno, más bien es una breve encuesta que compartimos en el chat en estos momentos, y ahí tú puedes compartir más comentarios, más preguntas hacia Abedul, hacia Yolanda, hacia Nancy, y nosotras se las hacemos llegar. Este link lo vas a encontrar en el chat, dale clic y bueno, contéstalo para que también nosotras podamos hacerles llegar la información a nuestras panelistas. Y como ese es un tema súper interesante, fundamental en los hogares de nuestro país, pues la grabación se va a quedar en esta red, o sea, en el Facebook. Ustedes en unos minutos van a encontrar la grabación del webinario para que escuchen, para que repitan o para que compartan con sus contactos lo que han vivido nuestras facilitadoras en cultura de legalidad en la impartición de estos temas de estilos de crianza. Y también, pues, quiero cerrar y agradecer a toda la gente que se conectó, sobre todo a los miembros de la red Conéctate por tu Seguridad de México Unido contra la Delincuencia, a los miembros de Nuevo Convocante, a facilitadoras y facilitadores, a líderes juveniles, a las monitoras y monitores de juzgados cívicos y ministerios públicos, y al público en general. Gracias, gracias por escucharnos, gracias por hacer una reflexión con nosotras en estos temas de cultura, legalidad y seguridad ciudadana. Y también quiero agradecer, por supuesto, a Abedul, Yolanda, Nancy, por su extraordinaria participación en este webinario. Y bueno, pues a nombre de México Unido contra la Delincuencia, les agradecemos el haber estado con nosotros. Nos vemos el próximo jueves y que tengan un excelente día. Les mandamos un abrazo a distancia. Bye, bye.